Muy buenas a todas, seguimos aquí grabando con el basurero, nuestro basurero. A ver si vamos creciendo, vamos consiguiendo más cosillas. De momento en 12 horas nos van a atacar. Yo creo que si... a ver cómo vamos de esto. No, vamos a seguir dándole, un poquito aquí. Bueno, espera. Antes de nada, cae aquí. ¡Una pelea de aquí! Venga, pues una pelea, hombre, ¿quién dijo miedo? Venga, perfecto, seguimos la misión, seguimos con la misión. Venga, pues vamos a darle caña a este. Oye, feo, lárgate de aquí, este es mi lugar y yo no lo voy a compartir con nadie. Perfecto, pelea. Buah, este le vamos a enchufar como si no hubiese un mañana. Venga, vamos, vamos, le he metido nuevos ataques, le he metido rodillazo. O sea, que ahora tiene de... uf, me ha quitado 10, toma, 6. ¡Vámonos, que lo hemos bloqueado! Increíble, increíble. No me des papel, dame plástico, hombre. Vale, perfecto, con lo cual ya hemos conseguido esto. Nos da, ojo, has completado la aventura espectacularmente. Aquí tienes la ganancia, $2, entiendo. Toma esto como un regalo para todos tus problemas. Vuelve aquí en un momento para disfrutar de unos jotos calientes. Vale, ya vale, vale, o sea que son 2,5 por comida. Ok, ¿y tú qué me das? A ver, Kenshi dice, hey, te he estado viendo pelear. Parece que podría necesitar un par de manos extras, ¿no? Me uniré a tu casa a cambio de algo de comida y dinero. Vale, o sea que este se nos puede unir a cambio de uno. Cuestión, no tenemos una forma de ganar pasta ahora mismo, con lo cual ahí estamos. Estoy esperando esas flores, mi niño querido. Nos faltan 2 más. Y la llave que no tenemos. Ok. Y un estornudo para todos, gracias. Así que nada, vamos a casa. Que en 12 horas... venga, pues dale. Uy, ¿qué puedo construir aquí ahora? ¿Qué me pone ahora para construir? No, 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 no. Dame plástico y déjate de construir. Que quiero... dame plástico, tío. Dame plástico para hacer mis cosas. Vale, ¿qué quieres que construya aquí? Esto, entiendo, ¿no? No, hombre, otra vez tal no voy a construir. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, 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 no. Y aquí nada todavía. Tú descansa, crack. Dale caña, siete. ¿Qué es esto? Gran robo de basura, un día. Gran robo de basura, pero esto, quieto, quieto, crack, quieto, ¿dónde vas? Ven de aquí, date una duchita, anda. La higiene va bastante bien, la saciedad, lo que me preocupa es el hambre. Vete aquí, crack, que ya van pasando las horas. Tú relájate ahí un poquito. Lo de gran robo de basura no lo tengo muy claro, pero bueno, ahora veremos a ver qué es. Seguramente es un combate espectacular entre varios, pero no tengo ni idea, me lo estoy jugando. Esto es un triple que me he tirado yo, muy, muy rico. Vale, quedan... dale caña aquí. Quedan pocas horas. Venga, perfecto, por uno. Sí, necesitamos comer, lo sé, a ver si ganamos este y nos dan comida, tú. Venga, vienen a atacarnos. Este es nuestro basurero y lo vamos a defender. Venga, vamos. Ahí lo tenemos, combatir. Dale caña, ¿eh? ¡Dale caña, bro! ¡Vamos! Lleva botas, ahí a tope. Vale, buenísimo, rodillazo de 10, criticazo. Patada de 7, nos echa para atrás. ¡Vámonos! ¡Menudo cruché! Ok, ¿qué nos han dado? Vidrio. ¿Qué quiero yo, vidrio? Pozo de fuego. A ver, regenera el calor solo cuando se usa. Almacena una pequeña cantidad de fuego. Ya, pero lo que yo quiero es para construir comida, bro. ¡Amigo! ¡Comida! Dale 21 horas, escucha. Dale a esto, termina de entrenar. A lo mejor tenía que darle un poco aquí para meterle algo de resistencia. Pero bueno, vitalidad, energía, daño, defensa. Más 8 de vitalidad, se especializa en ataques fuertes. Ok, vamos a ir con ataques fuertes, bueno. Dale caña para recuperarte pronto. 18 horas. No sé si entrenarle un poco más o qué hacer con la vida. En el mapa, ¿qué hay? ¡Oh! Patio de recreo, ya tenemos otro. Vale, vale, vale. Y este es de nivel 4 a 8 y se consigue papel, ¿no? Por lo que entiendo aquí. Pues vamos al patio de recreo ahora. Vamos a ir al patio de recreo a tope. A tope, a seguir avanzando con esto. ¿Esto qué es? ¿Puedes construir algo aquí? ¿Cómo qué? No me deja nada todavía. Shh, quieto. No corras. 14 horas. Yo creo que nos da tiempo, va. Al patio. Patio de recreo. Veamos. So, this is how it all starts. You grow up as a street kid and the next thing you know, you're a criminal. Ojito, ¿puedo ver cosas aquí?
Vale, quiero plásticos, por Dios. Una botella de plástico, me creo, que me falta una nada más. ¡Vámonos! Ya puedo construir lo de la comida. Esto está en rojo, no se puede tocar. Un trozo de pizza, ya puedo comer, riquísimo. Más plástico, buenísima. No, cuidado, cuidado ahí, ¿eh? Ahí lo tenemos, más plástico, enorme, enorme, me habéis escuchado, grande. Definitivamente tengo chicos problemas de adicción. Oye, finalmente Fidia envió a alguien. Escuchen, esos niños tomaron mi pipa y eran bastante buenos gritando. Tengo miedo de la policía, ¿sabes? ¿Podrías recuperar mi pipa? ¿Tu pipa es tu pistola, loco? Pipa de... Ah, pipa de crack. Pues, pero bueno, pero por favor, en un parque. Y te han quitado a los niños, pero por favor. Venga, vamos a darle que sí. Semilla de patata, nabo. Bueno. A ver, Elmo. Este es el único lugar donde puedo ver a mis hijos. Mi esposa se divorció de mí y ya no me deja ver a mis hijos. Ojito, ¿eh? Ojito. ¿Por qué pone calaveras? O sea, ¿por qué pone calaveras a los niños? ¿Y esto por qué pone que te duermes, crack? ¿Me preguntas por qué? O sea, ¿por qué pone calaveras? ¿Y tú qué haces en tobogán? Oye, pipi, un lugar divertido para pasar el rato. Vale. Ah, mira, flores. Tengo que... Espera. 14 horas. Vamos a luchar contra este para conseguir las flores. Necesito mirar esa flor. No las tomes. Ay. ¿Qué paliza nos va a dar tú? A tope con ella, venga. ¡Vamos! ¡Fight! La que nos va a dar, niño. Uf, tiene como defensa, ¿eh? Yo creo que es tanque. Me acaba de dejar noqueado. Me ha quitado 11 del tirón. ¿Y del siguiente golpe me va a dar a noquear? Sí. Listo. 20, chaval. ¡Vámonos! Lo que quita este hombre. Nada, tranquilo. Vale, tengo muchas cosas para poder construir. Bien, 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 bien. Con cabeza ahora, ¿eh? Con cabeza. La comida, por favor. Maceta de cultivo. Maceta de cultivo. Vale, todos son macetas de cultivo. Bien. Vamos a construir. Dice, maceta de cultivo para hortalizas. Almacenas unas plantas. Las plantas morirán a temperaturas negativas. Pero bueno, para eso está lo del fuego, ¿no? Vale, necesitaría más plástico para lo del fuego, pero bueno. Y tengo semillitas. Dice, eficiencia en aumento de temperatura. Y está a la mitad. Potenciador de velocidad de crecimiento de trabajador. Nada, maceta de cultivo. Desmantelar, no, no, no. Métele, métele ahí, métele cosas. Y no tengo nada más, ¿no? ¿Quién me pedía comida? A estos pisa vieja ingrediente. Dice, no me atrevería a comerla sin cocinar. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, matojo. Vale, ok, ok. Vale, ¿cómo vamos de higiene, de ducha y todo eso? Saciedad, un 40%, o sea, necesitamos comida. En 3 horas es lo del el robo de basura. Que no sé dónde es eso del robo de basura. Vamos a descubrirlo. Vamos a darle caña a esto. 2 horas. Se viene. Gran robo de basura. Paramos por uno. ¿Quieres participar en el evento Grand Deep Trash? Sí. ¿Por qué lucharías? Vale, solo nos deja por papeles. Vale, gran evento, ok. Peleamos en la calle. ¡Vamos! ¡Fight! Nivel 20. Está ahí la cosa complicada, ¿eh? Buenísima. Buenísima cruché. Vale, lograste recolectar algo de basura de los restos. Ok. Vale, o sea que eso es el gran evento. Y en 2 días hay otro gran evento. Con lo cual se suman más cosas todavía. Perfecto. ¿Y esto cómo va? 31 de 100. Creciente. ¿Luna de sangre? ¿Qué es eso de luna de sangre? Pero que alguien me explique qué es la luna de sangre, bro. Pues es que no explicáis nada. ¿Pero qué es eso de luna de sangre? ¿Luna de sangre es en plan a lo loco? Ahora volvemos al patio de recreo. ¿Cómo estamos de vida y eso? ¿Descansa un poco? Necesitamos comida. Necesitamos comida, comida. ¿Podré ir a comprarle un hot dog con el dinero que tenemos? Yo creo que sí, ¿no? Vale, a ver. Necesitamos comida, vale. Pero vamos a ir aquí primero. Venga, vente. ¡Ojo! Hombre, ¿sabes dónde comprar hierba? Me han estafado con mi mierda de cannabis. Puedo fumarla, pero siempre sin ningún efecto. No. ¿Y este? Espero que se acaben los efectos. ¡Ojo! Que peleamos contra él.
Bueno, a ver, hay que ir entrenando, ¿eh? Hay que seguir entrenando porque esta gente ya enchufa bastante. Voy a eructar. ¡Hola lo que quita el eructo, eh! O sea, le he ganado por un pelo. Lograste recolectar algo de basura de los restos. Vale, tengo comida y 1,50. ¡Perfecto! Volvemos a casa. Vamos a volver a casa, que este luchunda la pandereta que da gustazo. Vale, según si vienes de noche o de día, hay diferentes eventos en los sitios. Me gusta, me gusta. Vale. De higiene 70%. Pues escucha. Vente aquí. No, vente aquí. Vente aquí. Quiero que entres un poco de resistencia. A tope con la resistencia, dame caso. Vamos a ponernos un poquito de resistencia ahí a tope. ¿Cómo va la resistencia? Bueno, para el día siguiente. Vale, dicho esto, esto sigue creciendo. Va bien, con lo cual no hay ningún problema. ¿Aquí tenía más semillas? No, no, solo teníamos unas semillas. Ok, entonces, ¿qué más podíamos hacer? A ver. Banco de servicio. Esto para comprar aquí directamente, entiendo. Había por aquí como... la olla. Vale, construir. Vale, la olla para poder hacer cosas con ingredientes, entiendo. Sí. Vale, vale, con las hortalizas que recupere ahora del huerto, pues ya podremos ir haciendo moviditas varias. Me gusta, me gusta. Un día 6 horas, un día 9 horas. Pero bueno. Pero bueno, si es que me viene el ataque, no voy a poder participar en el evento. No voy a participar en el evento porque... Level up, buenísima. Buenísima level up, buenísima ese level up. Vale, ¿aquí qué tenemos? Puñetazo de robo, no, yo quiero un poquito más de resistencia. Bloquear. Vale, necesito aprender uno más antes de bloquear. Dice 30%, 75% habilidad de 2 puntos. Solo tengo uno, vale. Quiero este. Quiero este de robusto para darle un poquito de... ¿eh? De dureza cuando me golpeen. De bloquear un 70% del daño. Me vendría robusto enorme. O sea, pegar fuerte y defenderme vendría muy, muy bien. Así que dale caña a esto, va. Y del mapa que tenemos para desbloquear, estas dos solo, ¿no? Y si yo me vengo aquí ahora, está este para contratar, esto para comprar y es el de las flores. Ok. Dale caña, dale caña. Que recupere, que recupere. Sabiendo cómo funciona ya esto, vamos bien. Y vamos a ir pudiendo recopilar a gente de distintas, de los distintos zonas del mapa. Espera, 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 espera. Bueno, sí, sí, dale, dale. 22 horas. Vale, dale, dale, dale. Dale, dale duro, dale duro. Vamos, un por dos ahí, todo rico. Saciedad, higiene. Vamos bien de higiene. Le podía mandar a la ducha. Son 100 litros. Yo creo que le podía mandar a la ducha. ¿Y esto cómo va? Para. Que pares, hombre. ¿Qué a esto que le ha pasado? ¿Cómo va? ¿Me la ha dado directamente? Oh, shit. Semillas de pepino. Cálmense, cálmense. Vale, perfecto. Planta más semillas de pepino. Y aquí, dos de dos. ¿Y qué tengo aquí? Puedo hacer dos comidas, ¿no? ¿Y cómo hago la comida? Dice que tengo dos, a ver. Que tienes bacterias. Dúchate, anda, guarro. Ay, 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 vale, buenísima, buenísima. ¿Y a cuánto me la ha puesto? A casi el 50%. Te pone ya el tema de suciedad. Vale, y ahora quiero que vengas a cocinar. Vale, y te lo cocina directamente. ¿Y gasta energía? Va gastando energía. Y en 6 horas vienen a luchar. Pero claro, es que tengo un hambre que flipas. Estamos con un 13%. No, no, necesito que me haga la comida. Pero igual que tengamos un poquito menos de energía y que la palmemos. Pero es que necesitamos, necesitamos. Ya ves, cocinando toda la noche el puchero ese que, vamos, no meto yo ahí la lengua. Vamos, no cojo un cazo de ahí y ya puedo estar pasando hambre. O sea, en plan de, o me como al de al lado o me como eso. Si no, yo no meto ahí, vamos. 5 horas, 1 hora. Vale, y comes, por lo menos. Comes y ganas energía, eso me gusta. Vale, ¿duerme? ¿Unos segundos? No duermes. Pero sigue comiendo. ¡Qué grande eres! Un atracón antes de la pelea. Vamos a ver, ¿qué nivel tiene ya? Vale, vamos bien, vamos bien. Si siguen manteniendo este nivel, vamos relativamente bien.
Tenemos 20 de energía. 21, vale, va subiendo poco a poco. Vale, patada de rodillazo, va bien. Ojo, dos patas rápidas, dale un buco. Uf, chaval, de milagro, ¿eh? ¿Qué me ha puesto? Y ya se me ha quitado. No sé qué me había puesto, pero se me ha quitado. Teníamos que darle aquí. Sí, porque ya ha comido. Vale, y ahí darle, ahí darle, ahí darle, ahí darle, ahí darle, ahí darle, ahí de lo que sea, pero dale ahí. Ojo, no, 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 espera. ¿Puedes construir esto? No, me falta una. Tienen frío las estas. ¿Quieres participar en Grand Theft? No, no puedo participar. 9 de vida, sin estamina, no. Venga, vete a dormir. Esto tiene frío, pero sigue creciendo. Entiendo que tiene un poco de frío, se queda parado, pero con un poco, pero sigue subiendo, vale, sigue subiendo. Es que es de noche, sigue, vale, hay que hacer la hoguerita esta, Calienta e ilumina ligeramente la zona, aunque esto luego hay que realimentarlo y ya veremos a ver cómo lo hacemos, porque el tema de la alimentación puede ser un poco ahí. ¿Qué haces con la vida? Levanta ya, carajo. Vale, pues escucha. ¿Aquí hay algún evento? No, aquí había otro evento. Los niños, ¿no? Vale, del tirón. Los niños sí, hay que hablar con ellos. ¿Está tratando de espiarme, señor? Le daré un puñetazo en las bolas. ¿Con los dos niños? ¿En serio? Verás tú los niños. Verás tú los niños agresivos. Me ha tirado petardo, loco. Vete a casa, vagabundo asqueroso, me dice. ¿Pero has visto el petardazo que me ha dado en la cara? ¿Que me ha dejado totieso? Bueno, bueno, hay que subirlo de esquivar, ¿eh? Hay que subirlo de esquivar como sea. Vale, vete, vete. Tenemos que poner el escudo como sea. Le ponemos el escudito para poder frenar el daño. Y ahí eso va a venir a tope. Porque luego este era el de boxeo de basura, una forma de agilidad. Ya veremos a ver la agilidad. Venga, a dormir, crack. 2 días, vale, en un día 11 horas tenemos gran robo de basura. Está bien, está bien, está bien eso, está bien eso. Vale, recupera a tope. Vente aquí, vamos a darle. Sí, 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 sube ahí la experiencia. Mira cómo sube la experiencia, buenísima. Buenísima, vale, una tanda más y tenemos un nivel más. Le pongo lo de la defensa y vamos viendo a ver si se nos van desbloqueando más cosillas o qué hacemos con la vida. De momento tenemos la maceta. Tenemos para poder cocinar ya un poquito, o sea que la cosa está bastante bien. Vale, podríamos contratar al otro tío, pero claro, nos va a pedir uno cada X y vete tú a saber. Venga, vale, ya está. Ya, escúchame, la próxima, ya vete aquí, ¿sabes? Vete a dormir. Ahí. Vale, 20 horas, duerme tranquilamente, subimos nivel mientras. Y ahora ya sí puedo, ¿no? No, tengo que activarlo primero, sí o sí. Tenía que intentarlo. Tenía que intentarlo, pero hay que activarlo. Dice del 15 al 35% de consumir la energía restante del objetivo. O sea, es que le puedo pegar esa patada. Dice, a ver. Daño base más robar el ataque más poderoso del objetivo. Si tienes alguno con 20% o 40% de probabilidades según el nivel y ponerlo en enfriamiento. Sí, para que su ataque más poderoso no me lo dé. 15-35, es un 20-40, la posibilidad es mayor. Venga, vamos a enchufar por la patada, a aprender. Ya iremos viendo, ya iremos viendo. Vale, ¿tú cómo estás? Recuperándote. Un día, 18 horas. Ven, que te da. Vale, y eso seguimos. Vale, tengo un pepino, con lo cual. Vale, que te vas a descansar, ¿no? Vale. Vale, necesito más hortalizas y necesito de esto. Que eso. Ah, porque teníamos el trozo de pizza y por eso podíamos hacer 2 comidas. Vale, 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 vale. O sea, necesitamos más comidas, más trozos de comida. A ver que en 8 horas se viene esto. 7 horas, 6 horas. Vale, voy a aguantar un poco. Aguantamos un poquito. Bueno, esto crece más despacio, pero sigue creciendo. Aguantamos un poco. Uy, el campo de los estos de los NPC.
un lugar para trabajar. Necesito bastantes cosillas más. ¿Qué más teníamos por aquí para hacer? Esto se... Sí. Vale, el de papel. De momento en el de papel. Hasta que ganemos y desbloqueemos el otro lado, es el de papel. Venga, a tope con ello, ¿eh? Dale, va. Va. Venga, fight. Venga, dale. Buenísima, dale. Buena, buena, esa es buena. Corre, corre, dale otra. Venga, la última. Mira, nos hemos cansado y tenemos que recuperar estamina. Buenísima. Uf, por un pelo, ¿eh? Ojo con la estamina. Porque la estamina, ¿eh? Voy a tener que aprender este y este, venga. Pero si no me dejas, puedo hacer otro de estos, pero no me interesa. No me interesa. Vale, papeles tenemos para aburrir. Entonces, necesito del otro. Vale, hace sol y esto ya. No se pueden cultivar plantas en temperaturas bajo cero. Oh, no me ha dado. No me ha dado las semillas. Nos hemos quedado sin semillas. Tú, descansa. No me ha dado las semillas, ¿eh? No me ha dado las semillas. Voy a tener que hacer la antorcha y conseguir otras semillas que aún no sé cómo. ¡Ay, Oma! Bueno, tenemos nivel 6 ya, ¿eh? Necesito un nivel más para poder poner aquí. Venga, vamos a conseguir el nivel a tope. 10 horas para la invasión de basura. Creo que me da tiempo, ¿no? 8 horas. Vale, para. Vete a descansar. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Y no teníamos uno más de comida? No, te has comido ya los dos. Qué tío, qué glotón es. Y de esto todavía no puedo hacer nada. ¿Qué le pasa? Que lo que tiene es frío, ¿no? Hace menos un grado, claro, tiene frío el colega. Necesito el fuego este. Lo necesitaría ya como el comer. Pero bueno, se viene, se viene. A ver, pelea. ¿El frío nos afectará o no? Uop, vamos a darle caña. ¡Fight! Venga, 9. Buenísima, ese KO. Listo. Vale, vale, vale. Esto aquí nos van dando cosillas que está bastante bien. Victoria, 1.30. 1.30 está bien, tengo frío. Vámonos de aquí, que tengo frío. Si yo me vengo aquí. 2.50, tengo 4.80. A ver, puedo contratarle a él y que me ayude con el otro. Venga, vamos a reclutarle. Que se vengan a casa. A ver, tú, dale caña. Tú, ¿qué estadísticas tienes? Para. Vale, este va a tope con este, ¿no? Pues tú aquí. Venga. Y tú tienes que ducharte. No, aquí. Vete a ducharte, perro, que vas guarro. Claro, es que es en invierno. Estamos en invierno, tío. ¿Dónde pone aquí? No pone la época en la que estamos, ¿no? Pero vamos, invierno, que flipas. Necesito otra cama, claro. Todo de plástico. ¿Tú estás bien de ducha y eso? Venga, vete a duchar. El agua está helada. Pero bueno. Pero bueno, ¿cómo que el agua está helada, loco? Vale, se va a dormir. Tú no te puedes ir a duchar, claro. Bueno, pues la cama la turnáis, ¿vale? El hambre... Es que te vas a morir de hambre, loco. Ahora tendré que ir a comprarle algo de comida. Y tú en el bolso que llevas. Lo mismo para los dos. Ok, comparten. Oye, que llevamos 25 minutillos. Pues lo mismo, hay que ir dejando aquí. Vale, vete a descansar. Le voy a comprar algo de comida. Le vamos a comprar algo de comida porque no puede ser. No está el tío. ¿Y este que me pedía? Vale, no, que le dé comida y me da eso. No, no tengo comida ni para mí. Pero que tiene vivir en el basurero. 14 horas gran robo de basura. Pero es que claro, el gran robo lo que tiene es que solo nos permite el otro lado, pero bueno. ¿Esto sigue helado? Sigue helado, pero bueno.
no se puede cultivar bajo cero, con lo cual no podemos cultivar más cosas. No tengo para poder construir el fuego. Espera, espera, espera. Crack, aguanta aquí. A ver, ahora que es de día. Vámonos, vámonos, ahora que es de día. Venga, compra. Hala, vuelve. Come, come ahí. Que en cuanto se recupere el otro, nos vamos de peleas. 9 horas. No te puedes ir a duchar. ¿Y cómo les ducho? Si no funciona la... Mira, otra antorcha aquí. ¿Qué otra aquí? O sea, aquí tenemos otra antorcha. Pero es que claro, necesito uno de estos. Necesito uno de metal. Madre mía, niño. Madre mía. Venga, que participemos en el evento. Nos vamos a reventar al otro y ya veremos si sobrevivimos a este invierno durísimo. Claro, es que si pongo aquí el fuego, a lo mejor esto no se calienta tanto. Venga, sí. Vamos. A por papeles, dirá, ¿para qué quieres tantos papeles? Yo qué sé. ¡Ojo, 2 para 2, eh! ¡Ojo, 2 para 2, eh! Se pone interesante esto. ¡Vámonos! Venga, ¡fight! Tiene que haber mirado las estadísticas de cada uno. Pero si el pobre ha caído a la primera, tú. No, ya claro, ya con dos él no puede. Vale, tenía que haber mirado las estadísticas y haber comprobado qué hace cada uno. Ok, 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 ok. Y los dos sangrando, bueno, 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 espectacular. Espectacular ahora mismo lo que tengo. Este ha subido un punto de habilidad. Aprende. Y este me lo pones aquí. ¡Ay! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Vale, aquí tienes otro punto para aprender. Vale, agrega un 10% de energía total. Perfecto. A aprender, buenísima. Vale, bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Vale, este mientras se recupera. Vamos a poner aquí. Si está puesto 2 horas, puesto rápido, vale. Porque comida, claro, comida no puedo hacer. Ni de suerte. Necesitamos desbloquear la última zona, ¿vale? Voy a aguantar los 3 minutillos estos. Vale, quiero que descanse, que no haga nada. El agua está helada. Pero aunque esté helada, tío, dúchate. La va a palmar, ¿eh? La va a palmar. No hay calor, no hay nada, no hay historias. ¿Tú te quieres ir a dormir, crack? Venga, descansa un poquito. Es que el pobre está un poquito afectado. Vale, calma aquí. Vale, claro, lo que está quitándose ahora es del este. Vale, chavales, tenemos que irnos. Déjate de dormir, patio de recreo. Vale, tenemos que hacernos con los niños y tenemos que hacernos con este tío. ¿Solo puedo meter a uno? ¿O tengo que meter a solo a uno? Si es que no voy a poder, con uno solo no. Yo pensé que me dejaba un 2 contra 1, pero no, no, no me deja. Aquí tengo que separar peleas igualadas, aunque sea callejera. 12. Ahora tengo lo de defensa que está muy bien. ¿Ves? Igual que eso, que se defiende. Tienes que dar uno fuerte, tienes que dar uno fuerte. Venga, recupera energía. 22, loco, 22. Con el codazo. Vale. Vale. Pues no, no, no hay manera. No hay manera, vale, crack. Dale, dale candela. Dale candela, que no es suficiente. Que la vas a palmar tú. ¿Qué tiene? Fiebre. Pero ¿cómo no va a tener fiebre? Si tendrá que tener hambre. No, si es que no tenemos para la antorcha. ¿Cómo consigo lo de la antorcha? Si es que no tengo manera de conseguir lo de la antorcha. Es todo random esto. No me dejas ir a ningún otro sitio. No, no hay otro sitio que ir. No me dejas conseguir nada, perro. Vamos a palmar, ¿eh? Como si lo hubiese un mañana. ¿Y a ti qué es lo que te pasa? Tú estás a tope, ¿no? Anda, ven aquí y entrena. Entrena como si no hubiese un mañana, anda. No tenemos comida. No... ¿Pruebo con los niños? Vale, el personaje morirá si no se cura. Restaura el calor al menos en un 75% para curarse. Pero que la va a palmar tú, que la va a palmar. ¿Pero cómo restauro el calor si no tengo? ¿No tengo para hacer la antorcha? ¿Cómo restauro el calor? No la tenemos que jugar, chavales. Tú sal aquí a la calle. Tú vete a dormir.
La palma. Escucha, la palma. La palma y lo sabes. Comida, higiene. No pasamos del invierno. Ojito el invierno, ¿eh? Ojito el invierno. Vale, vete aquí. Escucha, hay que avanzar como sea. Aquí nada, entiendo. Que aquí nada. Tenemos que irnos aquí. Y hay que darle a los niños. Un 2x2 sin camiseta. Venga, y no le dejes tirar petardos. Que no tire petardos, ¿eh? Venga, vamos, 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 vamos. No, 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 agacha, esquiva. Es que está 26, loco. Vale, la niña es de un puñetazo. Ojo, como esquiva el niño. Buenísima. ¡Vámonos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Uh! Vale, tengo tomates para plantar. La pipa de crack del tío. Cuando te atreves a... ¿Cómo te atreves a golpear a un niño? Menudo niño, loco. Vale, y este me da plástico, me da nabo y me da semillas de patata, ok. Que está muy bien, pero... ¿Qué hace la niña en su vida? Escalé aquí muy rápido y ahora no puedo llegar a mí. No puedes llegar a mí. Ah, que se ha quedado ahí arriba para que no llegue a ella, perfecto. Este es el único lugar donde puedo ver a mis hijos. Soplo una pipa. Junko, entrenador de fuerza. Oh, hombre, oh, chico. Ayudaste a mi amigo como un verdadero campeón. Qué mal que aún no puedo hacer nada por ti. Requiere 5. Ok, claro, es que este tío nos va a chundar la pandereta. Pero es que estoy a punto de palmarla. O sea, vamos a ver cómo te lo cuento. Que estoy a punto de palmarla. ¿Cuánto dura el invierno? ¡Por Dios! Y no me han dado lo que necesito. Así que seguimos sin poder hacer la antorcha. Hobo dead. Vale. Vale. Pues voy a dejarlo aquí, ¿no? Creo que es un buen momento para... Para dejarlo aquí y reiniciar la serie. Sí, level up, sube level up. La madre que me trae. Pero tío, ¿pero qué ha pasado con la vida? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a dejar esta partida aquí. El próximo día voy a empezar otra, ¿vale? Ya controlo un poco todo. Ya controlamos el tema de que a lo mejor antes de la comida lo mejor es hacer una antorcha, ¿vale? Por el tema del frío. Y hacerla aquí por el tema del agua. Importante eso, ¿vale? Y a partir de ahí full entrenar. Todo lo que se pueda entrenar. Y luego ir avanzando poco a poco en lo que se pueda. Lo del el gran robo de basura este es un poco meme porque siempre te dan papeletas. Pero bueno, básicamente... Mira, más es que ahora me vienen a invadir. Y este está igual, con frío, con fiebre, con... Y a este le van a dar la del pulpo. Bueno, son dos niveles, dos. Por lo menos me han puesto ahí un poco... Vale. Ya puedes darle una fuerte porque te va a ganar. Te va a ganar, lo estás viendo. Solo tienes un ataque. Nueve, esa ha sido buenísima. Dale una de cuatro. ¿Y me das una de dos, en serio? Claro, estás noqueado. Si es que es lo que tiene. Es lo que tiene. Vale, lo dicho. Liga de la Justicia, 23 horas. Bueno, 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 bueno. Bueno, 23 horas, Liga de la Justicia. Vale, pues a ver, si es que, ¿qué podemos hacer más con esto? Habilidades. Pues claro, te puedo poner full muralla y contraatacar. Y te la pones aquí. Si es que no te puedo hacer otra cosa contigo. Vale, lo dicho, yo lo dejo por aquí. Y en el próximo episodio ya os enseño lo que he hecho y ya está. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.